Escuchar, ¿por qué no cuentan la vida que sean los hijos de los presidentes, la vida que sean los hijos de los ministros? ¿Por qué no cuentan la otra parte de la historia? Y estos giles, gratuitamente, salen a defender, ¿viste? Pero no, porque Venezuela, ¿qué sabe de Venezuela? La gente hace cola para comprar un papel higiénico, le sacaron los medios, no lo dejan hablar. Además, está Maduro, un tipo que te dice que le habla a un pájaro, directamente ya no puede hablar más. A mí un presidente me dice, me habló un pájaro. Y digo, bueno, chao, ya está, ¿viste? Cuando mi abuelo estaba así, lo internamos. Tiene problemas con los estudiantes, con los colectiveros. Con...